amigos, ¿cómo están? Bienvenidos a mi programa Un Show con el Coronavirus. Este día tenemos a un invitado muy especial. Él ha viajado por todas las partes del mundo a través de nosotros, claro, los seres humanos. Y aunque antes le teníamos mucho miedo, creo que ahora ya no. Pero no debe de ser así, porque él todavía existe y está en donde nosotros menos nos lo imaginemos. Cuando vamos al supermercado, o cuando vamos a la tiendita a comprar nuestras golosinas, o cuando vamos a hacerle un mandado a mamá o a papá, él está en todas partes. Tenemos que tener mucho cuidado. Ah, pero antes vamos a ir al segmento ¿Qué opina el público? Y esto fue lo que opinaron los niños del colegio Activa Jalapa. Amigos, estamos en el segmento ¿Qué opina el público? Y esta vez nos hemos venido hacia las calles para hacer nuestras entrevistas y vamos a ver acá. Ah, bueno, acá tenemos a un amiguito del colegio Activa Jalapa. Vamos a ver, ¿cómo te llamas? Axel Emilio Barroquín Polanco. Muy bien, Axel. Y cuéntame, ¿qué opinas acerca de las clases virtuales? Bueno, te voy a decir la verdad. El año pasado, cuando iniciaba las clases, yo encendía la cámara. Había momentos que yo me iba a jugar con mis hermanitos y me iba a comprar a la tienda, pero cuando regresaba no entendía nada y no sabía de qué se trataba la clase. Sí, claro, Axel, porque no pusiste esa atención, ¿verdad? ¿Pero qué te has propuesto este año? Hoy me he propuesto a ponerle mucha atención a nuestros maestros. ¡Me parece perfecto! Tus maestros estarán muy contentos con tu propósito y tus papás muy orgullosos de ti. Esta ha sido la entrevista con Axel, así que regresamos al programa. ¡Adiós! Muy bien, esta ha sido la entrevista con el niño Axel Emilio y ahora vamos a la siguiente entrevista. Bueno, seguimos con las entrevistas y acá tenemos a otra amiguita del colegio Activa Jalapa. Vamos a ver, ¿cómo estás? Bien. Muy bien, ¿y cómo te llamas? Valery. Valery, muy bien. Y cuéntame, Valery, ¿qué es lo que más extrañas del colegio? Jugar con mis compañeritos, ir a la tienda. ¿A qué vas a la tienda? A comprar. ¿Y qué es lo que compras? ¿Qué es lo que te gusta comer de la tiendita? ¡Panes! ¡Qué delicioso! ¡Muchos panes! Muy bien, esta ha sido la entrevista con Valery y ahora sí regresamos al estudio. ¡Adiós! Yeah. Esta ha sido la entrevista con Valery Jimena y ahora vamos con la siguiente entrevista. Bueno, y acá nos encontramos con la directora del colegio Activa. Muy bien, con señor Francis. Cuéntenos, señor Francis, ¿cómo están organizados en el Colegio Activa para trabajar en este ciclo escolar 2021? Yo creo, pienso y siento que como colegio hemos trabajado de la mejor manera posible, atendiendo las exigencias del momento, atacando la incertidumbre y el miedo a las clases virtuales. Estamos organizados en el nivel preprimario y nivel primario en jornada matutina y en el ciclo básico en jornada vespertina, atendiendo a las necesidades académicas. Por la situación actual, se ha capacitado al personal docente para el logro de los objetivos planteados como colegio y comunidad educativa. Muy bien, señor Francis, y me imagino que han tenido resultados positivos comparando con el año pasado que iniciamos con las clases virtuales. Así es. En estas situaciones, contar con personal capacitado en el uso de la tecnología es de mucha importancia. Es en estos momentos cuando se demuestra la verdadera vocación docente. Los docentes del Colegio Activa Jalapa han recibido inducciones de principios pedagógicos de la educación híbrida. ¡Qué excelente, señor Francis! Y cuénteme, ¿se ha capacitado el personal docente para atender a los estudiantes por medio de plataformas virtuales? En estas situaciones, contar con personal capacitado en el uso de la tecnología es de mucha importancia.
Es en estos momentos cuando se demuestra la verdadera vocación docente. Los docentes del Colegio Activa Jalapa han recibido instrucciones en principios pedagógicos de la educación híbrida, estrategias y herramientas para la docencia híbrida y administración y evaluación de la educación híbrida. ¡Qué excelente, señor Francis! Y cuénteme, ¿qué resultados se han obtenido en la formación de los estudiantes a través de las clases virtuales? Lo más importante que puedo mencionar es el apoyo de las madres, de los padres de familia. Y aunque sea complicado y genere un gasto extra e inesperado, la adquisición de equipo de cómputo, celulares, tablets o similares para participar en las clases virtuales se obtiene al final resultados positivos. Si bien no se cubre en su totalidad con los contenidos que en otros años se han alcanzado, en nuestra planificación priorizamos aquellos contenidos que serán base fundamental en el desarrollo del proceso enseñanza-aprendizaje. Muy bien, qué excelentes respuestas. Gracias, señor Francis. Y ahora regresamos al programa Un Show con el Coronavirus. ¡Adiós! Muy bien, ya hemos visto las diferentes entrevistas y acá está conmigo la doctora Dolores Morales. Bienvenida, doctora, a mi programa Una Entrevista con el Coronavirus. Gracias por la invitación a su programa y ahora pues quedo a disposición de cualquiera de las preguntas que usted me quiera realizar con relación a este tema del coronavirus. Muy bien, doctora, gracias por aceptar la invitación. Y vamos a ver, la primera pregunta sería, ¿qué recomendaciones daría usted, doctora, al momento que los niños regresen al colegio? Gracias. Las recomendaciones que se están dando por el protocolo de seguridad e higiene es siempre usar mascarilla, el distanciamiento social, la desinfección de manos, que sabemos que es muy importante porque pues de eso depende evitar el contagio de esta enfermedad. Así es, doctora. ¿Y qué recomendaciones daría usted también para que los niños podamos lograr esta nueva normalidad y que podamos regresar a clases, que podamos regresar a abrazar a nuestros maestros, a jugar con nuestros compañeritos, a ir a la tiendita? ¿Qué recomendaciones les daría usted a todos los niños que nos están viendo desde casa sobre este tema? Gracias. Sí, las recomendaciones que se están brindando es que se aprovechen al máximo las clases a distancia, ¿verdad? Que no salgamos si no es necesario, porque entonces hacemos que los índices del coronavirus incrementen y entonces pues no podríamos regresar a las clases presenciales. Mientras tanto, si todos los niños allá desde casita aprovechan toda la formación que se está dando a distancia, vamos a evitar que el coronavirus se propague más. Entonces vamos a regresar nuevamente y pronto, ¿verdad? Muy bien, gracias, doctora, por sus recomendaciones, pero antes de finalizar la entrevista con la doctora tenemos un cantito para todos ustedes. Lo vamos a cantar nosotros dos veces y a la tercera nos ayudan todos ahí en casita. ¿Está claro, doctora? Sí, claro que sí. Muy bien. Vamos a cantar. Uno, dos, tres. No abrazos, lavarnos las manos, usar mascarilla, usar antebrazo, adiós coronavirus. Una vez más. No abrazos, lavarnos las manos, usar mascarilla, usar antebrazo, adiós coronavirus. Ahora todos los niños nos van a ayudar desde casita a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. No abrazos, lavarnos las manos, usar mascarilla, usar antebrazo, adiós coronavirus. Muy bien, gracias por apoyarnos con esta canción muy dinámica que nos trajo la doctora Morales. Y doctora, ¿qué es lo que está pasando? Creo que todo se ha puesto de verde. Sí. Sí, algo extraño está sucediendo. Sí, creo que ya llegó el amigo invitado. Sí, ha llegado el señor coronavirus. Doctora, pongámonos la mascarilla. Ay, qué peligroso, me voy a poner mi mascarilla. Qué miedo. La pantalla tiene que ir. Ay, ahora sí, invitamos al señor coronavirus. Coronavirus.
No, señor coronavirus, no podemos dar mano, no podemos dar la mano, ni podemos dar abrazos. Eso está prohibido, señor coronavirus. Bueno, así que usted es el señor coronavirus. Bueno, más bien, Mr. Coronavirus. ¡Por supuesto! Yo soy el coronavirus. Soy la enfermedad respiratoria más importante del momento. Para declarar mi nombre, estuvieron más de 300 personas reunidas. ¡Qué interesante, señor coronavirus! 300 personas le pusieron su nombre. ¡Por supuesto! Pero vamos a ver, señor coronavirus, ¿tú nos podrías compartir qué significa tu nombre? ¡Ah, por supuesto! ¡A mí me encanta mi nombre! ¿Sí? ¿Co que significa corona? ¿Bi que significa virus? ¿De que significa décese? Y 19, por supuesto, que es el año en que yo nací, el 2019. Y ese soy yo, el COVID-19. Muy bien, señor coronavirus. Pero usted me hablaba de prensa. Sí, usted cuando me invitó me dijo de que iba a estar los medios de comunicación y que me iban a entrevistar. Y no veo nada. Claro, señor coronavirus, pero si acá estamos, están los niños del colegio Activa viéndonos desde casa, está la producción, está acá la doctora, estoy yo que soy el presentador, acá estamos todos, señor coronavirus. ¿Sabe? A mí se me respeta. Claro, señor coronavirus, sabemos. Bueno, y desde el respeto, ¿qué tal le ha parecido Guatemala? ¡Ah! ¡Guatemala! ¡Me fascina Guatemala! ¿Sabes? Vine en un viaje. Ya no recuerdo en qué vine, si me vine en avión, me vine en barco o me vine en automóvil. La verdad es que lo importante es que ya estoy pareciendo en Guatemala. Y me ha parecido fascinante. La gente no colabora, no se pone la mascarilla. Y ahí es donde yo aprovecho. Sí, ya nos dimos cuenta, señor coronavirus, y pues... ya lo tenemos aquí en Jalapa, ¿verdad? ¡Qué miedo! ¿Dónde estuvo el fin de semana aquí en Jalapa? Ah, este fin de semana pues lo tuve un poco cansado, recorriendo las calles. Me encantó ver el parquecito donde los papás llevan a los niños. ¿Y sabes por qué me gustó tanto? Porque yo tardo en el hierro, en la ropa. ¡Ah, me fascina! Ah, ese día me di la grande yo ahí en el parquecito, ¿sí? Y pues por supuesto andaban como dos, tres de que ya andan conmigo. Entonces ellos ya me ayudan un poco más. ¡Qué miedo, señor coronavirus! Y nos podemos dar cuenta. Y más cuando los niños salen con los papás para todas partes, ¿verdad? Que van al parque, tocan el piso, tocan el metal, tocan las motos, tocan todo lo que está en su camino. Y qué miedo, señor coronavirus, porque cuando ellos llegan a su casa, abrazan a su papá o a su abuelito, automáticamente usted ya se transmite a ellos, ¿verdad? Exactamente, señor presentador. Me encanta todo lo que usted dice y me encanta más que las personas quieran abrazarme, estar conmigo. ¿Lo puedo abrazar? No, señor coronavirus. ¿La puedo abrazar? No, señor coronavirus, tranquilo. Siéntese, estamos platicando, estamos en entrevista. Muy bien, señor coronavirus, gracias por aceptar la invitación de venir acá a un show con el coronavirus. Pero, ¿qué pasaría si los niños hacen caso a las indicaciones de la doctora, a usar su mascarilla, a aplicarse gel, a usar el antebrazo para estornudar? ¿Qué pasaría? El distanciamiento social, que ya no salgan con sus papás, que se queden en casa haciendo sus tareas, que le hagan caso a sus maestros. ¿Qué pasaría? Pues todo lo que usted está hablando me viene a perjudicar a mí. Si la gente hace caso, si los niños hacen caso, si los adultos hacen caso, pues me voy a debilitar y puedo desaparecer. Y eso no puede ser posible. Pero es lo que todos queremos, señor coronavirus. Si usted se debilita y nosotros hacemos caso y tomamos todas nuestras medidas, entonces usted va a desaparecer y podemos regresar al colegio a ver a nuestros maestros, a jugar con nuestros compañeritos. Ay, creo que sería muy, pero muy lamentable.
culpable de que el coronavirus desapareciera, les puedo dar un abrazo. No, señor coronavirus. ¿Usted se quiere ir con alguno de nosotros? Sí, me llevan, por favor. No, niños, ayúdenos a cantar la canción que cantamos al inicio. Vamos, doctora, cantémosla tres veces. 1, 2, 3. No abrazos, lavarnos las manos, usar mascarilla, usar antebrazo. ¡Adiós, coronavirus! No abrazos, lavarnos las manos, usar mascarilla, usar antebrazos. ¡Adiós, coronavirus! ¡Una vez más! No abrazos, lavarnos las manos, usar mascarilla, usar antebrazos. ¡Adiós, coronavirus! Muy bien, creo que hemos logrado combatir el coronavirus. Si nosotros tomamos todas las precauciones o las indicaciones que nos dio la doctora, vamos a lograr combatir al coronavirus. Esto ha sido el programa del día de hoy, Un Show con el Coronavirus. Gracias, doctora, por su participación. Gracias a todos los niños y nos despedimos. ¡Adiós! Muy bien, y ahora sí tenemos unas palabras para todos ustedes por señor Francis. Personal docente y administrativo del Colegio Activa Jalapa agradece a Ciudad Fantástica por la presentación de Un Show con el Coronavirus y a Casa Editora por la producción del video. Muchas gracias por su atención y feliz tarde. Esto ha sido Un Show con el Coronavirus. Gracias al Colegio Activa por la invitación. ¡Hasta la próxima!